Buenas tardes nuevamente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Géndez. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, muy buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada, saludos. Ya, ok, listo. Esperamos un minuto más, a ver si se conectan más compañeros para iniciar la clase. Ya, ok, vamos a iniciar.
Muy buenos días, muy buenas tardes con todos y espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, el tema de hoy va a ser la disglosia e identidad. Y primero que nada, vamos a hablar de la disglosia y cómo esta se relaciona con la identidad de un país. Con la identidad, la pérdida de la identidad y la conservación de la identidad cultural de ese país. Bien. Me va a ayudar Bianca con la lectura del primer párrafo. Bianca. Buenas tardes, licenciada. Vamos. Situación que coexisten dos lenguas en una comunidad de hablantes de tal forma que por gozar una de ellas de mayor prestigio social que la otra, se emplean en ámbitos o circunstancias diferentes más familiar una y más formar la otra. Ok, muy bien. Entonces, la disglosia como tal es un fenómeno que se da en una comunidad con una variedad de dialectos, ¿sí? Una variedad donde hay hablantes, con donde hay habitantes y diferentes idiomas. Entonces, esta disglosia provoca que un idioma tenga un mayor prestigio sobre otro. Este prestigio puede ser denominado por diferentes factores, pero tanto culturales y sociales. Entonces, si vemos en la figura vemos un hablante que está pensando, que está viendo una manzana, ¿no? Pero él sabe que la palabra es, que ese objeto que él tiene enfrente es manzana, ¿no? Sin embargo, siempre hay como que un prestigio, o también sentimos mucha curiosidad cuando vemos a una persona que habla un idioma distinto, ¿no? Entonces, por eso esta persona tiende a practicar un vicio que se llama el lingüismo, ya el bilingüismo. Entonces, él a esa manzana pues le dice Apple. Entonces, esto se da cuando en una comunidad hay, como ya les dije, hay diferentes dialectos. Entonces, si nos vamos a un contexto histórico, en ciertas regiones de Europa se hablaba mucho el catalán y también se hablaba latín. Entonces, con eventos como la colonización o los diferentes eventos de conquista hicieron que aquí hay una pérdida en identidad cultural, ¿no? Tanto como la colonización aquí en Ecuador, ¿no? Si bien ustedes saben, aquí antes de hablar el español, había muchos pueblos aborígenes que manejaban otros idiomas, ¿no? Entre ellos el quichua. Sin embargo, como estas personas no poseían un código para compartir estos conocimientos, estos mensajes, llegó la colonización y con ello la alfabetización. Entonces, de esta manera las personas que existían en este entonces fueron alfabetizadas al idioma español y por ende estas lenguas se fueron perdiendo, ¿no? O se hablaban ya, pero en menor medida. Como tal, las lenguas ancestrales nunca estuvieron escritas como tal en algún soporte, sino más bien con la llegada de la colonización, estas lenguas fueron españolizadas con el código de caracteres latinos, ¿no? Entonces, de esta manera pudo transmitirse, o mejor dicho, pudo conservarse el dialecto de ellos para seguirlo compartiendo y que otras personas que nunca estuvieron en contacto con estas civilizaciones pudieran aprender y conocer más de este idioma. Entonces, como tal, la disglosia tiene como consecuencia también la conservación o la preservación de ciertas lenguas nativas, ¿ya? Entonces, como tal, vemos en la zona roja que se habla gallego, se habla en Galicia, en regiones de Galicia, Oviedo, León y Zamora. Y este idioma procede del latín. Entonces, en aquel tiempo que hablaban personas latín y había personas que hablaban gallego, hubo mayor número de hablantes de gallego, por lo tanto, esta lengua derrocó a la otra, ¿no? Y como algunas lenguas son una mezcla entre dos idiomas. Entonces, a esto también se le podría llamar y atribuir al fenómeno de la disglosia, ¿no? Bien. Entonces,
¿Cuáles son las causas de la diglosia aquí en Ecuador? Y me va a ayudar Karen con el primer punto. Karen. Si no está Karen, Marcel. Buenas tardes, disculpe, tengo que leer lo que está ahí. Sí, corazón, el primer punto. Ah, ya. La alineación colonialista, la construcción de la colonia posterior a la conquista española, nos disminuyó la violencia contra el pueblo indígena y su cultura, sino que mantuvo una actitud permanente de favorecimiento hacia la madre patria España, la república sin reconocimiento de las nacionalidades, el nacionamiento de nuestro país como república, nos consideró la existencia durante largo tiempo de las 13 nacionalidades indígenas, menos de los pueblos que las componen, ni de sus culturas ni de sus lenguas. Conquista española, la principal. Hasta ahí. Gracias, corazón. Ok, vemos el segundo punto, que es un punto muy importante, y por qué la diglosia supuso un golpe muy, muy fuerte en la pérdida de la identidad ecuatoriana. Entonces, si bien ustedes ven que el nacimiento de nuestro país como república no reconoció inmediatamente a las 13 nacionalidades indígenas que hay en el Ecuador. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Si bien ahora, hoy en día es muy popular escuchar y dicen que Ecuador es un país pluricultural bilingüe, ¿verdad? Eso dicen, ¿no? Que Ecuador es un país pluricultural bilingüe. Pero, ¿a qué se refiere la palabra pluricultural? Hablamos de varias culturas. Muy bien, de varias culturas, ¿no? No es monocultural ni unicultural, es pluricultural. Entonces, esto no se dio siempre, sino que esto pasó hace poco en el gobierno de Rafael Correa, que se reconoció a Ecuador como un país pluricultural bilingüe. Bilingüe porque en realidad hablamos español, pero hablamos muchas más lenguas, ¿no? Muchas más lenguas, pero una siempre tiene mayor peso sobre otra. Generalmente Ecuador es un país pluricultural. Entonces, la diglosia en aquel tiempo en el que no se reconocía a las diferentes nacionalidades, ocurría que haya un fenómeno también de marginación. Entonces, las personas que hablaban español tendían a marginar a aquellas que hablaban otra lengua. Uno, porque estas personas aún conservaban su vestimenta, sus costumbres y también su lengua. Entonces hacía que estas personas se aíslen con quienes compartían eso en común. Entonces las comunidades fueron separándose. Bien, entonces una vez que se reconoció Ecuador como un país pluricultural, estas culturas pudieron mantenerse mucho más que cuando todavía no se reconocía a la República de Ecuador como un país pluricultural, y por ende pues había marginación también, ¿ok? Y por último, la conquista española. Entonces, esa es la principal causa de la diglosia en nuestro país, ¿sí? Entonces, como ya dijimos, con la conquista española vino la colonización, por tanto la españolización, el cambio de religión, y por ende muchas personas abandonaron estas culturas, ¿no? Y son muy pocas las comunidades que se conservan fieles a esta cultura antigua, ¿no? Sin embargo, también hay personas que hablan quichua y por ende hablan español, ¿no? Entonces, la diglosia no solo pasó aquí en Ecuador, sino que pasó a nivel mundial, como ya vimos en España. Entonces, actualmente se reconocen 233 lenguas muertas o extintas, y hay más de 3.000 lenguas que se consideran vivas porque la gente aún las habla. Entonces, con este cambio cultural, con este abandono y desapego cultural, muchas lenguas han muerto.
Sin embargo, pues aún se habla mucho y las lenguas que más se imponen sobre otras son las que conocemos, son las que más conocemos, como por ejemplo el español, ¿no? ¿Cuál más? El inglés, otra lengua que ustedes consideren popular, puede ser el mandarín, ¿no? ¿Qué otra lengua? El portugués. Entonces, estas lenguas se superponen sobre otras porque no se hablan demasiado. A mí me gusta bastante el quechua. De hecho, yo estuve en un colegio que era pluricultural bilingüe y ahí nos obligaron a aprendernos el himno en quechua. Entonces, bien, vamos a realizar un pequeño taller, ¿sí? Un ratito. Bien, vamos a trabajar hasta las 2:50 a responder estas dos preguntas. ¿Qué es un hablante nativo? Y vamos a mencionar cuáles son las lenguas vivas y muertas que hay aquí en el Ecuador. ¿Bien? Chicos. Muy bien, muy bien. Ya vamos. Dígame. Hay que escribir y mandarle por WhatsApp. Sí, corazón. Ah, o sea que ya, ok, listo, listo. Listo, profesora, saludos. Ya. Tienen hasta las 2:50 para responder estas dos preguntas.
Bueno, chicos, vamos terminando y hasta ahorita he recibido tres talleres, ¿sí? Vamos trabajando. Ok, Tito, muy bien. Ok. Ok, bien, Rosa, Tito y... y Pablo Moreira, ¿sí? Vamos, por favor. ¿Y los demás? Aquí tengo otro. ¿De quién es? Bien, chicos. Vamos terminando con el taller. Los que no alcanzaron a hacerlo ahorita, pueden hacerlo durante el receso y nos conectamos a las 3 de la tarde, ¿sí? No, nos volvemos a conectar a las 3 para continuar con la clase. Que tengan un buen receso. Okay. Listo, profe. Recibido. Saludos. Hasta luego. Nos volvemos a conectar en 10 minutos.